Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José y esta vez vamos a hacer un retro review sobre una de las más grandes sagas que quedan en nuestra memoria desde los años 80 y que muchos parece no tenemos claro la continuidad. Estoy hablando de la saga de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Esto tiene origen en la primera película de 1986 que recibe el mismo título, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. ¿Y de cuál estás hablando, José? Pues sí, es esa clásica en donde el personaje hace el popular viaje del héroe y es entrenado por el alma de Bruce Lee, y en donde hace una de sus primeras apariciones como villano, Jean-Claude Van Damme. Esa sería, en esencia, la primera edición o la primera película de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Pero algo particular pasaría con esta saga. Muchas de las productoras, viendo el éxito de este principal título, acoplarían algunas otras películas de acción de serie B para completar, para continuar una serie de seguidillas para los demás filmes. En los 80s era popularmente conocido los filmes de acción de serie B. Pero, ¿qué significa ser parte de serie B o catalogado como serie B? Pues es una película con bajos costos de producción, o que muchas veces la mayoría del presupuesto está destinado para las estrellas, esperando que pueda tener así algún impacto positivo en la taquilla. Fuera de ello, muchos de estos costes se bajarían en el sentido de producción, ¿no? Principalmente para poder explotarlos y traer estrellas, como en el caso de Lauren Avendon, que se volvería un actor fetiche para las demás películas que continúan a la saga de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. En la parte número 2, Lauren Avendon compartiría roles con Cynthia Rothrock, una popular actriz de acción en los 80 que estaba yendo para arriba. Y así comenzaría esa saga. Ojo con eso, ya a partir de la película número 2, no tendría el nombre original de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, pero las productoras, que son las encargadas de distribuir las películas a los diferentes países, optaron por continuar usando ese nombre en vista y en favor de que pueda ser reflejado en más ganancias. Parte número 3 de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Y muchas veces la hemos encontrado en Canal 2, en Canal 5, en Canal 9. Y en realidad la parte número 3, también con Lauren Avendon, se llamaría Blood Brothers. Y si algunos la recuerdan, se trata sobre estos hermanos que buscan vengar la muerte de un padre asesinado por algún jefe malvado de la mafia. Y tendría como resultado algo positivo en la taquilla y ya comenzar a dejar el nombre de Lauren Avendon en la vitrina, por lo menos de las estrellas que ya iban siendo reconocidas en el mundo de la acción. Aquí viene una gran confusión a partir del Retroceder Nunca número 4. ¿Por qué? Porque el orden de esta saga se comenzaría a alterar. ¿Alguna vez vieron Bloodsport? ¿Sí? La película del popular Frank Dukes entrando al kumite. Ok, pues bien, algunos pueden decir, no, esa película se llama Contacto Sangriento. O esa película se llama Bloodsport, Deporte Sangriento. Y otros dirán, oye, pero ese no es Retroceder Nunca número 3. Y en realidad es allí donde viene la confusión. Algunas de estas distribuidoras decidieron llamar a Bloodsport como Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 3. Pero en realidad, si somos objetivos, no formaría parte de la saga. Así que esa gran mecha de Frank Dukes en esa parte con el chino, en el kumite, siendo perseguido por los agentes y todo lo demás, es una película independiente llamada Deporte Sangriento. Pero para beneficio de las productoras, decidieron llamarlo Retroceder 3.
retroceder, número 5, una de mis favoritas y que tal vez muchos de nosotros alguna vez en algún canal hemos podido chocar. Lauren Avedon, una vez más, pero esta vez con, si no me equivoco, Billy Banks, sí, el creador del Taebo, ¿ok? Y esto viene plenamente en uno de los mejores guiones que se pudo escribir para Retroceder Nunca. Un hermano es asesinado enfrente del otro en un torneo de kickboxing. En realidad, el nombre de la película es The King of Kickboxers, pero las productoras decidieron llamarlo Retroceder Nunca Parte 5. Billy Banks sería el villano en esta cuestión y sería un luchador fuerte que estaría involucrado con la mafia de películas snuff, en donde asesinaba realmente a sus contrincantes. Esto dejaría un trauma en el joven, en el personaje que haría Lauren Avedon, para poder cobrar venganza, pasar de ser un policía con una buena técnica de mecha, pero no suficiente para vencer al villano principal, por lo cual sería entrenado. El clásico viaje del héroe en todo su esplendor, plenamente con Retroceder número 5. Es entrenado por un maestro para volver a la venganza y resarcirse en un encuentro final. Y esto es lo que sucede en lo que es una grabación, en un pleno de una grabación de una pseudo película snuff, en donde se encuentran con una celda de bambú en medio de la selva, en donde se provocaría el encuentro final entre estos dos luchadores. Inolvidable, King, el nombre original de King of Kickboxers, o conocido aquí en Latinoamérica como Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, número 5. Y aquí viene la parte final. Porque aquí nos hicieron tal vez creer que existía hasta la 8, pero dentro de las sagas incluidas dentro de las distribuidoras, llegaría hasta la 6. Y la 6 sería conocida por muchos y, por qué no decir, la favorita, mi favorita en general, American Shaolin. Ese es el nombre original de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, número 6. Un alumno es entrenado por un maestro que creía ser entrenado por los monjes Shaolin, pero en realidad no era así. Es humillado enfrente de un torneo y él iría hasta Tailandia para poder ser entrenado por los verdaderos monjes Shaolin. Plenamente, entonces, él es entrenado pasando las diferentes pruebas para al final encontrarse con su némesis eterna en un torneo de artes marciales. Y pasaría lo clásico, el villano se agarra con su amigo, lo vence al amigo, hace mofa de él y pide al rival eterno. Y eso es lo que desencadenaría el encuentro final, ¿ok? American Shaolin, el Shaolin americano, sería la última parte de la saga de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, de manera oficial. Entonces, en general, para poder tener en claro, la saga como tal, llamada, titulada Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, no existe. Este nombre fue dado por las distribuidoras a películas que decían, ok, vamos a darle continuidad para que la gente piense que está seguido y pueda vender más, aparte de que puedan ser historias completamente independientes. Es más, ustedes se pueden dar cuenta que ninguna dentro de las 6 películas guardan relación con la otra. Son historias plenamente independientes. Y eso fue una jugada maestra de las casas distribuidoras. Entonces, cuando los vemos en señal abierta y discutimos, no, esa es la 2, no, esa es la 3, yo he visto la 4, Bloodsport pertenece, es una discusión tipo multiverso que en realidad no existe, porque eso depende de qué cosa, en qué país fue distribuido. Lo que en Colombia puede ser Retroceder Nunca, Rendirse Jamás 3, para nosotros es bautizado como la 4, pero en otros es considerado Bloodsport dentro de la saga, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿quién diablos tiene la razón dentro de lo que es Retroceder Nunca, Rendirse Jamás? Lo que sí queda en claro es que todos hemos podido disfrutar de esta increíble saga, por más que dentro del sentido del guión cada una de ellas se puedan parecer. Viene el héroe, pierde, mecha, entrena, regresa, gana, feliz. Pero ese es el encanto de cada una de esas películas. Además, ¿quién no ha disfrutado dentro de cada uno de los torneos? Ya podríamos hablar después, en otro capítulo, todas las películas que tienen en su esplendor el viaje del héroe. El héroe que
gana al final dentro de ello. Daría un muy buen tema acerca de eso, comenzando desde el legendario Luke Skywalker hasta Daniel LaRusso. Y dentro de ello, es por eso que los invitamos a seguirnos dentro de nuestro canal Freaks on Peru, tanto en nuestras redes sociales, y también a suscribirse con la campanita en nuestro canal de YouTube para seguir viendo contenido como este. No me olvido del Cherry, Cherry, todas las cosas del ayer que buscas hoy, solo aquí en Freaks on.